your things and go. You can't take back what you said. I know I've heard it all before, at least a million times. I'm not one to forget. Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Lolola. Y bueno, en este video te voy a estar enseñando cómo hacer ese maquillaje súper bonito, elegante y glamuroso. Así es que si estás interesada, nomás sigue viendo. Bueno, vamos a comenzar. Para un borde limpio y definido voy a estar colocando un pedazo de cinta adhesiva en la esquina externa del ojo hasta un centímetro de distancia de la punta de la ceja. Aplica una prebase para evitar que la sombra se arrugue. Para este look voy a estar utilizando la paleta Vice for the Urban Decay. Con una brocha plana sintética voy a estar aplicando una sombra coral con reflejos color oro en el párpado móvil. Ahora voy a estar aplicando el color vainilla mate a lo largo del hueso de la ceja y difuminemos muy bien. Para el color de transición voy a estar aplicando una sombra color ladrillo en el pliegue utilizando una brocha esponjosa. Ahora voy a estar aplicando una sombra café oscuro en la esquina externa hacia el pliegue y difuminemos muy bien con movimientos suaves y ligeros. Aplica este color en capas hasta lograr la intensidad deseada. Difumina muy bien con movimientos de parabrisas. Enseguida voy a estar aplicando este glitter precioso tono cobrizo en el párpado con una brocha plana sintética. Y como no tengo glitter glue, voy a estar humedeciendo la brocha con Max Fix Plus para que el glitter se pegue. Para crear un efecto ombre voy a estar aplicando un glitter color champaña dorado en la esquina interna. Aplica dos capas de tu rímel favorito en las pestañas superiores. Ahora voy a aplicar la sombra color ladrillo en la línea de las pestañas inferiores. Para crear dimensión voy a estar aplicando el color Delete en la esquina externa y difuminemos muy bien. Aplica delineador en lápiz negro en la línea de agua. Aplica dos capas de rímel en las pestañas inferiores. Enseguida voy a estar aplicando un delineador líquido empezando en el centro del párpado, creando líneas pequeñas y conectándolas. Aplica
Este look no estaría completo sin pestañas postizas. Aplicamos pegamento de pestañas en la tira y esperamos unos 15 segundos hasta que el pegamento esté un poco pegajoso. Y con la ayuda de unas pinzas voy a estar aplicando las pestañas empezando en la esquina externa hasta alcanzar la esquina interna. Para la línea de las pestañas inferiores voy a estar aplicando pestañas individuales en la esquina externa. Para que los ojos luzcan más despiertos y dar un poco de luz, voy a estar aplicando este color blanco brillosito con subtono rose gold en la esquina interna del conducto lagrimal. Terminamos con los ojos, ahora vamos a pasar al resto de la cara. Para un rostro radiante voy a estar aplicando esta cremita iluminadora para resaltar los puntos más altos de la cara. Justo encima voy a estar aplicando un iluminador en polvo en los pómulos, en la punta de la nariz, el puente de la nariz y el arco del labio superior. Enseguida voy a aplicar rubor en las mejillas y difuminemos muy bien con movimientos circulares. Terminamos con el rostro, ahora vamos a pasar a los labios. Para los labios los voy a estar rellenando con este delineador labial color rosita neutral. Para unos labios jugosos y rellenitos voy a estar aplicando este lip gloss que es un voluminizador labial. Me encanta este brillo de labios, está precioso. Y para fijar todo en su lugar, voy a estar aplicando este setting spray de Motives Cosmetics. ¡Y listo! Este look glamuroso y elegante está completo. Bueno, mis sirenas, espero que este video les haya gustado mucho. Y si les gustó, ya saben qué hacer. No se les olvide darme un pulgarcito, porque la verdad que me ayudan mucho, pero muchísimo si me dan esos pulgarcitos. Así es que, dedito arriba. Y tampoco se te olvide suscribirte a mi canal, que es gratis aquí en este botoncito que miras por ahí abajo. Ese rojito, púchale allí. Suscríbete para que te conviertas en una de mis sirenas. Y si quieres estar más en contacto conmigo, no se te olvide seguirme en mi Facebook, Instagram y Twitter. Aquí abajito te voy a estar dejando todas mis redes sociales para que me sigas. Si decides recrear este look, no se te olvide mandarme tus fotos por Instagram, #beautybylolo, para yo poder ver tus recreaciones. Y también les grabé un beauty haul que muchas de ustedes estaban interesadas en ese video, así es que prontito va a estar para que estén al pendiente. Y bueno, ahí les van unos cuantos saluditos. Natalie Chirinos, Kayla D. Morrison, Cecilia Pérez, Steffi Soriano, Jessica Reyes Aguilar, Princesa del Mar, Nancy Rodríguez de Michoacán, saludos a Michoacán, Vania Mateo Flores, Valeria Gaitán, ya saben que las quiero mucho, que las amo, se me cuidan y ahí nos vemos en mi próximo video. Quiero verte hoy. No sé perder, pero ay, cómo me duele. Porque te di todo el amor que pude dar.